Hubo una época cuando los vecinos eran amigos, en que la calle era la prolongación de la casa y los clubes eran la prolongación del barrio. Hubo esa época. Pedro Marchetta se pertenece a ese tiempo. Me alegra conocerlo personalmente y cuando usted habla, yo prendo el televisor porque me nutro de cosas importantes, de frases importantes que me quedan grabadas, porque no hay edad para aprender, no hay edad, y yo sigo aprendiendo. Con el ritmo de quien reza manso, nos va enumerando una a una las injusticias. Injusto es no tener maestro, injusto es estar condenado a la crítica. Porque soy negro, no dirijo a la selección argentina. Si yo hubiera sido rubio de ojos celeste, que dirigí Racing, dirigí Independiente, dirigí Vélez, dirigí Central, tengo dos vicecampeonatos con Independiente, tengo un campeonato con Central en el 85, dirigí los equipos más importantes y de repente se discrimina. Es decir, yo en la Argentina me dicen el negro Marchetta, acá soy Pedro Marchetta. El fútbol siempre fue la razón de su vida. Hablemos de Solari. Una vez allá por el 86, él le va a contar, tuvimos un pequeño problema en un partido Belgrano-Newell's, y quedó un pequeño resquemor, pero no muy profundo. Con Rodolfo Motta, ¿son buenos amigos o buenos conocidos? Somos muy buenos conocidos con Rodolfo. Conquistar no es lo más complicado, lo difícil es convencer al conquistado. Su relación con Fossati. El Flaco Fossati fue jugador mío en el 85. Él fue campeón con ese equipo de Rosario Central, el arquero. A Pedro Marchetta la muerte le infunde tristeza, no miedo. Advierte que se lo van a llevar con la fuerza pública. Pero algún día llegará la hora y quiere morir a la antigua, en su casa, sin aparatos, bien despierto. ¿Y Bolillo Gómez? El Bolillo, me encanta el Bolillo. El Bolillo, ¿cómo le diría? Entiende la bohemia del fútbol. Y eso es lo más importante que debe tener un seleccionador. Entender la bohemia del fútbol, que es la bohemia de la vida. Yo creo que el fútbol es una filosofía de vida y como tal hay que aplicarla. El éxito en fútbol es un malentendido. A más éxito, más castigo. La vida pública es terrible. A Pedro Marchetta a veces le dicen que es un equivocado. Y tiene respuesta. Equivocarme es mi especialidad. Solo los presuntuosos creen tener siempre la verdad.